Mauro Salvi, felicitaciones. Poleman de la clase 3 del Turismo Pista. Un poco comentame cómo fue esta tanda con una jornada muy ventosa, muy distinta a la de ayer. Buenas tardes, antes que nada, déjame agradecer a Pepe Marto, a Juan Di Facio, a Leo en los carburadores que me dieron un auto increíble. Se nos dio ayer la pole y bueno, hoy no pudieron bajar los tiempos. Salimos igual para ver para tantear el auto, a ver cómo estábamos con respecto al resto. Y la verdad que tuvimos parciales muy buenos, por ahí nos redondeamos la vuelta, pero fueron parciales buenos. Y es lo que nos deja tranquilo para salir ahora a correr la serie de primer lugar. ¿Qué tipo de serie te imaginas que se puede dar con una jornada tan ventosa como la de hoy? Y una serie muy complicada, sabiendo que es un circuito con rectas largas, que de donde se arme el trencito atrás mío pueden pasarte uno o más de un auto. Pero bueno, vamos a hacer lo posible para escaparnos a la primera vuelta si es que podemos. Y bueno, y si no, intentaremos defender la pole como sea. ¿Cuál es la virtud del auto y si se va a trabajar respecto al ritmo para lo que es la exigencia de la serie? No, con respecto al ritmo pudimos trabajar antes de esta clasificación, por eso dimos dos vueltas probando sectores donde el auto tendería a perder la diferencia entre un auto que es para clasificar y para la serie. Y bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Sabemos que el auto es competitivo en toda la parte de adentro, que es lo más lento. Y en lo rápido sabemos que hay dos o tres autos que son más rápidos que nosotros, pero bueno, como te digo, vamos a intentar bancar los lugares donde nos cueste y poder hacer la diferencia en los lugares donde sabemos que somos un poco más rápidos.